Es una pena que en el Distrito Nacional, en el centro de la ciudad, vamos a decirlo así, el lugar más vigilado donde mayor tecnología hay en República Dominicana, podríamos decirlo así. Penosamente, hasta esta altura del juego, nosotros no sabemos o no hemos visto cuál fue el trayecto que llevaron las autoridades que se llevaron a David de los Santos de la Plaza Ágora Mall hasta el destacamento de Naco, que es donde se presume que estaba. Y no se ha dado más versiones de ese fragmento del video donde lo vemos en una situación, en una actitud molestosa, resguardado en el cuartico donde lo habían detenido, en esa plaza comercial, y después de ahí más nada ha salido. ¿Y por qué yo digo este punto? Porque si nosotros hacemos un croquis, si nosotros hacemos un análisis así rápido de todo lo que hay en esa zona, usted se va a dar de cuenta que cámaras hay de más, no solamente las de la plaza o esa plaza específicamente, sino también están las del 911. Además de las del 911, están de los comercios que están cerca de esa plaza comercial. Además de los comercios que están cerca de la plaza comercial, está la Dirección General de Aduanas, que también utiliza los parqueos de la plaza comercial en determinado momento. Están cerca de ese escenario otras dos plazas y una tienda súper famosa que por las propias características de ese entorno que estamos hablando y para que la gente se sitúe, el que no ha llegado o el que no ha ido a la Plaza Comercial Ágora Mall, pues yo simplemente debo decirle cerca del Soberto. Ustedes recuerdan el parque que creó el entonces alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, y que le pusieron los monitos y los diferentes animales de la selva y la gente lo bautizó como el Soberto. Pues en ese escenario hay, si contamos la plaza donde ocurrió el hecho, hay tres plazas comerciales cerca, o sea, juntitas en ese espacio de ahí, más una tienda famosa y también está la estación del metro que por su naturaleza también, además de lo que vivimos la vez pasada cuando el joven incendió y llevó a cabo un atentado al interno del metro donde se reforzaron las seguridades, los mecanismos de seguridad de esa estación, es decir, toda esa zona, señores, está resguardado, está cubierta con cámaras de seguridad, ya sean las de la plaza, ya sean las del 911, ya sean las de los negocios privados que están por la zona, porque también están, hay algunos call center y una telefónica famosa que tiene todas las tecnologías del mundo en este país. Es decir, a esta altura del juego, a esa altura de juego, a nadie le voy yo a creer que no sepan del trayecto y de que ese trayecto no haya sido captado por las diferentes cámaras que existen en ese entorno. En primer plano, eso no se lo cree nadie, no se lo cree nadie, como tampoco creemos que en esa plaza comercial el momento del altercado no pudo haberse guardado, porque de acuerdo a lo que nos han explicado los técnicos, en espacios como ese, en una plaza comercial, se utiliza una metodología de telar de araña para las cámaras, es decir, que una cámara da hacia un punto, tiene otra que transcurre hacia el otro punto, de modo tal que no exista ningún espacio ciego que no quede cubierto por alguna de esas cámaras. Es decir, si las del establecimiento comercial no pudieron establecer no pudieron captar el momento del hecho, pues entonces las que están adyacentes sí debieron tomarla, ¿verdad que sí? Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están estas cámaras? ¿Dónde están estas imágenes? ¿Por qué solamente vemos a un David cuando es detenido ilegalmente? Porque hasta ahora las razones y lo que han dicho que incurrió dentro de la plaza no demuestran que hubo una violación a un derecho donde una persona puede estar detenido en flagrante delito. Él no robó, él no peleó, él no, o sea, hasta donde sabemos, ¿eh? Hasta donde sabemos. Y si las imágenes no aparecen, esto también refuerza la teoría de que algo pasó. Pero después que salió de la plaza, ¿dónde está el recorrido que hicieron los policías, los agentes que se lo llevaron? ¿Hacia dónde se lo llevaron? El 911 debió de captarlo en cualquier momento, en cualquier momento. O una de las cámaras que están en esos entornos. Así que es muy penoso lo que ocurrió ayer, lo que ha ocurrido en torno al caso.
caso David de los Santos, y peor aún la actitud que ha asumido la propia Policía Nacional cuando vemos al director de Asuntos Internos, el de Inspectoría, decir que en los casos que se han presentado de los agentes policiales, de las personas que murieron tras ser detenidas por agentes policiales, no hubo tal agresión por parte de la Policía Nacional. Eso, señores, yo lo digo y lo tomo de pie de amigo, precisamente para referir a lo que dijo en la rueda de prensa ayer de la Policía Nacional en el Palacio de la Presidencia. En ese momento, el encargado o el comandante al cargo de la reforma, y voy a buscar aquí la cita textual de lo que dijo, porque me llamó y es un punto, no solo me llamó la atención, sino es que las autoridades están reconociendo las ejecuciones extrajudiciales, están reconociendo que se mataron, que la policía mató a civiles, que la policía ejecutó a personas, y no solamente eso, dicen, no somos los únicos que lo han hecho, también lo han hecho pasadas administraciones, y esto nos dice en qué nivel es que estamos. Y precisamente quiero referirme a las palabras que dijo José Vila del Castillo, quien es el comisionado para la reforma policial, y dentro de los puntos que él destacaba, él decía, vamos a ser honestos, seamos honestos, y entonces ahí siendo honesto, él dio cifras y admitió que el Estado también, y esta administración, ha incurrido en ejecuciones extrajudiciales, pero le tengo el corte para que usted mismo lo escuche y se dé cuenta de lo que estamos hablando. Que a lo largo de estos meses de trabajo cotidiano, me he encontrado con una institución anhelante de cambios, dispuesta a la modernización, guía y conocimientos, necesitada de reconocimiento y respeto sociales, privada hasta esta administración del apoyo presupuestario necesario, abandonada durante décadas y con unas condiciones laborales que yo puedo calificar, porque lo he visto visitando los barrios de forma sorpresiva y sin avisar, de inadecuadas. De los más de 30.000 agentes que componen la Policía Nacional, la inmensa mayoría son hombres y mujeres de bien que trabajan bajo unas condiciones precarias y a los que se les encarga hoy una de las responsabilidades sociales más importantes en un Estado democrático, social y de derecho, como es la seguridad de los ciudadanos, la protección de la vida, los derechos humanos y la vertebración social del territorio. Existen también funcionarios que por su comportamiento no ameritan ser policías o servidores públicos. Ellos deben quedar fuera tras un proceso de evaluación ya en marcha. Sigamos siendo honestos. Los asesinatos extrajudiciales han sido una práctica común durante todas las administraciones policiales anteriores. Solo en los últimos 16 años los medios de comunicación reportaron 1.844 muertes por intercambio de disparos, lo que significa un asesinato cada 3 días. De todos ellos, solamente 96 casos fueron sometidos a la justicia y de ellos solo terminaron en condena 18. Los reportes publicados sobre muertes por abuso policial durante el año 2022 registran 10 casos en 5 meses, lo que significa una diferencia estadística con el pasado notoria. Pero lo más importante que cabe señalar es que, en referencia a estos 10 casos, los funcionarios implicados están suspendidos y bajo investigación del Ministerio Público. No hay impunidad. Pero todavía hay muchas cosas que cambiar. Hay que cambiar las responsabilidades por omisión, la negligencia, las versiones erradas sin reconocer las equivocaciones, la lentitud de respuesta en contra de los marcos legales y los protocolos de actuación y los abusos de autoridad, que todos ellos deben ser erradicados, porque no cabe espacio para la impunidad. Al escuchar a Vila hablar ayer, me remontaba cuando yo cubría la fuente de la Policía Nacional, y todos los que hemos pasado por ahí y los que estamos en la vida diaria lo vemos constantemente. Un intercambio de disparo, una persona murió en un intercambio de disparo, o la policía les disparó porque también repelieron la agresión, porque ellos atacaron a tiros a la policía. Y recuerdo que una vez me tocó ir a Santo Domingo Este a un supuesto intercambio de disparo. Recuerdo en ese momento eran unos jóvenes que andaban en un vehículo y la policía dijo que
en medio de un intercambio de disparos, repelieron una agresión en medio de una persecución y ellos murieron todos acribillados dentro del vehículo. Cuando me tocó ir a hacer trabajo de campo, porque era una de las cosas que y es algo de lo bueno que uno que cubre la fuente judicial siempre decía, bueno, contrastar lo que dice la policía con lo que vas en el camino. Y cuando fui a ese lugar, recuerdo, hablaba con algunas personas que obviamente con temor no querían comentar la situación, pero sí alguien me dijo en ese momento, ¿cómo que intercambio de disparo? No, aquí no hubo intercambio de disparo. Aquí pararon el tránsito unos 5 minutos, un tiempo establecido, pararon el tránsito. Cuando ellos llegaron a ese punto que se tenía preparado, le entraron a tiro al vehículo en el que andaban. Ahí nadie disparó. A esos muchachos los ejecutaron. Y eran unas 3 personas, si mal no recuerdo, en ese momento que andaban en un carro. La policía luego salió en un reporte que decía que fue un intercambio de disparo. También pasó en otro lugar que recuerdo visitar, en Los Frailes, creo que fue, hablaban también de un supuesto intercambio de disparo, pusieron la dirección. Señores, yo busqué durante toda una mañana la dirección que dijo la Policía Nacional donde ocurrieron los hechos y el intercambio de disparo, y esa dirección no existía. La gente me decía, no, pero aquí no hay un sector con este nombre, aquí esto no existe. Oigan, nosotros buscamos por toda una mañana una ubicación que la Policía Nacional dio con nombre, detalle, número y el lugar específico del supuesto intercambio de disparo de otra persona, y eso nunca lo encontré. También recuerdo ir a un barrio del Distrito Nacional donde la policía hablaba de intercambio de disparo con unos jóvenes que se resistieron cuando fueron a hacer un apresamiento en la noche. Y cuando vamos a buscar los testimonios de las personas, dicen, intercambio de disparos, no, a esos muchachos lo atraparon allá abajo, lo llevaron cerca de un espacio donde hay como unos matorrales o tipo cementerio, no recuerdo muy bien ahora mismo porque ya hacen más de 7 años de eso. Y decían, ahí los ejecutaron, pero ahí no hubo intercambio de disparos, esos muchachos fueron detenidos. Y ese testimonio usted se lo va a encontrar en todos los barrios, en todos los sectores, en todo el que conoce cómo se maneja la Policía Nacional. Es decir, las ejecuciones extrajudiciales siempre han estado, como lo dijo el comisionado para la reforma policial, y es uno de los grandes retos que tiene la Policía Nacional en este país y en otros países, pero sobre todo aquí en República Dominicana. Señores, el caso de los evangélicos que venían por Villa Altagracia, o sea, fue algo que fue tan abrumador que generó el rechazo colectivo, y después de eso todos los diferentes sucesos que han habido. Pero son situaciones que por años las hemos enfrentado, y usted sabe cuál es lo peor, lo que establece esa cifra que daba ayer el señor Vila. O sea, teníamos 1844 intercambios de disparos, estamos hablando solo de los intercambios de disparos que nos hemos dado cuenta y que la prensa recopiló. Los otros que la prensa no lo tiene registrado y que nadie los denunció, las cifras son mucho mayores. Pero de esas que se reportaron, 96 fueron a la justicia, y de esas 96, 18 terminaron de condena. O sea, sáquele lápiz a esas cifras, a esos números y a lo que está diciendo, y calcule usted a lo que nos estamos enfrentando hoy día. O sea, es una situación gravísima por el hecho no solamente de lo que estamos hablando de las cifras, es que si usted se busca, y siempre tengo que recomendar este trabajo que hicieron mis colegas Tania Molina, Mariela Mejía y su Jerez Tejero, Patrulla Letal, ahí usted se va a encontrar testimonios de personas que decían, no, yo me libré de una investigación porque pagué 18,000 pesos en el destacamento. Yo, porque yo me yo tenía que manejarme, o sea, yo caminaba, ese era el lenguaje que se utilizaba en ese momento. Yo me libraba de una investigación y yo pagaba menos porque yo sabía cosas del que me iba a investigar, entonces yo daba una cantidad de dinero y a mí no me investigaban. Así tan simple, así de sencillo es que se tratan los casos a lo interno de la Policía Nacional. Y entonces cuando usted ve que desde inspectoría le dicen, no, es que en esos casos no hubo evidencia de uso de la fuerza, la policía no usó un uso extremo de la fuerza, la policía no los mató, pues obviamente las investigaciones internas van a decir lo contrario, porque los policías que tienen que ver con eso, pues tenían que manifestarse con el superior que está ahí al frente y pagar un peaje para que simplemente no los investiguen. Y si los investigan, entonces lo que diga esa investigación no va a incurrir en faltas graves, no va a establecer responsabilidades. Esas son de las cosas que la Policía Nacional Dominicana, y usted me va a decir, pero no es la única policía
policía que es así, pero estoy hablando de la que tenemos aquí. Son de las cosas que hay que reformar, pero a lo profundo. ¿Por qué? Porque usted tiene un sistema que los que están ahí, y no solamente son los de abajo los que tienen que ver con eso, son también los de los altos rangos, los que vienen, que los que subieron con ese mismo sistema de corrupción que está al interno de esa institución y que lo han mantenido porque entre bomberos, como se dice literalmente, no se pisan la manguera. Entonces, eso pasaba en la Policía Nacional, pero además de eso, no solo se conformaban con dar informes falsos, es que la Policía Nacional también a través de su Departamento de Comunicaciones desinforma y siempre justifica las actuaciones de lo que hacen sus agentes, y eso precisamente lo reconoció ayer el comisionado para la reforma, que también plantea una transformación en ese sentido. Nosotros también tenemos ese corte y queremos compartirla con ustedes para que vean esa parte donde habla el comisionado con relación a la reforma que hay que hacer dentro de la Policía Nacional, dentro del cuerpo del orden, para que no estén dando informaciones, que no se corresponden con la realidad y que sean mentiras, porque eso es lo que básicamente dijo ayer el comisionado, hablando mentira a una población que requiere que le hablen la verdad y que se esclarezcan los hechos. Quiero compartir las siguientes medidas cuya implantación ya estaban programadas para los próximos meses dentro del marco de la reforma que ya está en marcha, pero que se le acelerarán para dar una respuesta urgente. Son 13. La primera será la ejecución inmediata del plan de instalación de cámaras en todas las patrullas. La segunda, la creación paralela de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911 y las cámaras móviles incorporadas a las patrullas. La tercera, la implantación del sistema policial de consulta criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia. La cuarta será la creación de un Centro Nacional de Control de Tránsito y Revisión y Mejora de la Inspectoría de Tráfico. La quinta, la instalación de cámaras en todos los destacamentos. La sexta, la instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía. La séptima. Aquí ustedes están escuchando al comisionado para la reforma, que estaba hablando básicamente lo que hemos dicho y lo que han recogido los medios de comunicación, que se adelantaron a raíz de todo este rechazo social, adelantaron a presentar las reformas. Pero la parte que quiero que ustedes escuchen textualmente es la que tiene que ver directamente con la reforma en materia de comunicación al interno de la Policía Nacional, para que no sigan desinformando, porque en el caso David de los Santos pasó eso. En el caso David de los Santos, te lo han presentado de que David de los Santos tiene problemas de temperamento, estaba agresivo, que él en todo momento se vio agresivo. De hecho, los videos que han circulado y han mandado a los medios de comunicación precisamente te dejan ver ese momento de ira o de molestia que él tenía cuando fue retenido por las autoridades, pero no te presentan ni antes ni después. Entonces, son de esas cosas que el departamento y tiene mucha culpa la forma de comunicar las cosas de la policía. O sea, qué tan simple es decir, nosotros estamos investigando, qué tan simple es, nosotros queremos que se esclarezcan y vamos a aportarlo. Y quiero que ustedes escuchen eso. Las Unidas quedará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia. Para ello, en los próximos días, solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas e iniciaremos con él los trabajos. La duodécima será coordinar con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales y concretar protocolos en aquellos casos que exista algún tipo de discapacidad. Y la decimotercera, reorganizar el Departamento de Comunicaciones de la Policía Nacional en coordinación con el gabinete de presidencia correspondiente, con el señor Homero, e implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas.
reformular los lineamientos de comunicación de la Policía Nacional que impidan informaciones erradas y desinformativas. Y eso es lo que hemos visto en todo este proceso, no solamente con el caso David de los Santos, también con el caso del joven de Ocoa, con el de Santiago de los Caballeros y múltiples casos que todo el mundo, y los famosos intercambios de disparos, o sea, usted ve en las redes, de hecho hay circulando un video que la policía en su reporte dice que hubo un intercambio de disparo con dos personas que se resistieron al arresto, pero un video captado en ese momento que la policía no se dio cuenta que se estaba grabando en el momento, que habían cámaras que estaban recogiendo todo lo que ahí pasaba, evidencia de que simplemente la policía disparó, les disparó en las piernas a esos jóvenes y que no hubo intercambio de disparo. Es decir, ese tipo de cosas es lo que esperamos que se cambie. O sea, no, y con esto quiero ser muy puntual, tampoco estamos pidiendo y con esto que no se vaya a tener como base para no informar a la población, para no informar, porque también cuando se habla del tema de reestructurar en términos de comunicación, hubo un tiempo, pues la pasada administración, no hace tanto, que en la policía usted no sabía nada de lo que pasaba y simplemente era el comunicado que ellos daban y usted no tenía detalles de nada. A ese punto tampoco podemos llegar, porque el derecho a la información, el derecho a la libre prensa también debe estar garantizado en un estado como el nuestro, como este y como cualquier otra sociedad. Es decir, yo sí saludo de que se reestructure esa parte para que la policía no siga revictimizando a una persona que ya es parte y es víctima del proceso. Recuerdo de esos años en la policía, señores, y por eso es que es importante la reforma. Recuerdo que una vez a mí me tocó hacer un trabajo de la policía relacionada con un robo famoso que hubo de un tema de valores, y la policía inculpaba a unos jóvenes que uno de ellos estaba en los Estados Unidos, y no solamente estaba en Estados Unidos, usted podría decir, bueno, pero se fue de inmediato. No, ese muchacho tenía unos 7 años ilegal en los Estados Unidos, es decir, se fue de República Dominicana y estaba ilegal en los Estados Unidos, corriendo para resguardándose para que las autoridades en algún momento no lo deporten, pero aquí estaban diciendo que él estaba involucrado en un robo y la policía tuvo que hacer esa aclaración. Recuerdo a una familia de un joven que también presentaba que lo estaba persiguiendo la Policía Nacional y resulta que no era ese chico y la policía tuvo que salir a decir, no, nosotros nos equivocamos, este no es el joven que estamos buscando. Pero de haberlo apresado sin que previamente la familia aclarara eso, tenga por seguro que ese joven iba a ser uno de los ejecutados, porque la policía lo que hacía en ese momento era simplemente decir que fueron ejecutados o que murieron en un intercambio de disparo. Ese tipo de cosas es lo que ocurre en nuestro país. Ese tipo de cosas ocurre con la policía que nosotros tenemos y por eso es importante cambiar, es importante hacer la transformación profunda. No vale con cambiar el título, no vale con cambiar la fachada, no vale con cambiar de hecho las estrategias de comunicación, si no hacemos un cambio integral del modo de actuar, del modo de percibir las cosas y del modo en que nos encarrilemos hacia una sociedad que va tendente a garantizar derechos fundamentales, no solamente del que sea una persona que no esté vinculada a hechos delincuenciales, sino también del que al que está siendo procesado, porque para eso nosotros tenemos las leyes, para eso tenemos la Constitución y para eso nos adherimos a los diferentes estamentos internacionales en materia de derechos humanos. Yo pauso aquí porque también hay otros temas de los cuales tengo que compartir, pero simplemente no podía dejar pasar por alto lo que ocurrió en el día de ayer y esas necesidades que tiene la institución del orden a la cual estamos cuestionando en este y en otros momentos. Pasamos y regresamos en breve.